3 solo drill para lucha. El primer ejercicio sería ingreso o ataque. Lo que vamos a hacer acá es que el pie trasero lo colocamos justo detrás del delantero. Ahora avanzamos con el pie de adelante y el pie de atrás sirve para empujar y dar mayor velocidad y potencia a esta entrada. Esta entrada tiene que ser rápida. Para empezar a practicarlo, saben, pueden hacer paso a paso, lento, hasta que le agarren onda. Este trabajo de drill es muy bueno para agarrar un buen timing. No te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones, que me ayudas un montón. Continuamos con el ejercicio de manera consciente. Agarramos velocidad y metemos la entrada rápida. El segundo ejercicio va a ser el sprawl. Agarramos posición de lucha. Entonces, primero vamos a tomar la distancia con el brazo. Seguido, tiramos las piernas hacia atrás y empujamos la cadera hacia abajo, para de esa manera evitar que el rival agarre nuestras piernas. Igual, posición de lucha, sprawl. Esto es defensa contra derribo. Continuamos practicando el drill. Ahora seguimos con el tercer ejercicio, que vendría a ser entrada a double leg. No te olvides de dejar ese terrible like y compartir el contenido, que es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Ahora te voy a detallar cómo vamos a hacer este drill para que lo puedas hacer paso a paso. Primero, lo que vamos a hacer es el pie trasero, vamos a ponerlo justo detrás de nuestro pie delantero. Damos un paso hacia adelante y con el pie trasero empujamos. Bajamos niveles, extendemos el brazo y de acá colocamos la rodilla en el suelo y el pie trasero va hacia adelante. Una vez que tengamos bien plantado el pie delantero, vamos a subir con fuerza y empujamos hacia un costado, haciendo el ademán de que estamos botando a nuestro oponente. Este drill es muy bueno. ¿Por qué? Porque te mantiene enfocado. Ya sabes que no hay excusa para estar entrenando. Si estás solo, tienes la chance de hacer estos drills y te mantienes mucho más afilado y practicando una buena técnica y forma en estos movimientos. Seguimos, vamos a dar el paso, bajamos niveles, rodilla hacia adelante y después empujamos con fuerza hacia arriba y hacia el costado. Ya saben, son tres técnicas muy buenas, tanto la penetración, el sprawl y la entrada a double leg. La verdad que espero que lo practiquen en casa, que les sea muy útil. Compartan el contenido, deja ese terrible like y suscríbete para que te lleguen cada uno de los videos. Seguimos practicando. La verdad, brother, espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos hasta el próximo video. Pues...